Pues, ¿qué tal, amigos gamers? Yo soy Dracon y me acompaña en este rincón, Master. Perdón. Bien, mi querida Master, dicen todos los amigos gamers de GamerMex, todos los GamerMexes o GamerLivers, que les mandes un saludo y muchos abrazos y besos y todas esas cursilerías. Que no se lo merecen. ¿Así lo vas a hacer? No, en otro video. En otro video, ok, muy bien. Vamos, estamos tristes porque vamos a hablar de la cancelación del E3, que ya se aproxima. Y bueno, vamos a hablar nuestras opiniones, si vale la pena que siga, que lo quiten o que sigan dando. Y pues bueno, si nos afectó como videojugadores la cancelación de este E3. Vamos a hablar de esto y mucho más. Yo soy Dracon y está conmigo Master Fui. Y aquí iniciamos, chavos. Hola, comunidad gamer. Esto es El Rincón del Gamer. Los dejo con Hydracon y Master Queen. Iniciamos. Pues bien, vamos a hablar de este 3, que la verdad pues, se canceló, ya lo sabíamos, que eran las primeras semanas de junio. Y bueno, pues ha sido cancelado oficialmente por toda esa situación de ya saben qué. Y bueno, pues no solamente se canceló el E3, también se cancelaron varios eventos deportivos, conferencias, eventos culturales, musicales y demás, ¿no? Artísticos. Y bueno, la verdad es que pues a nosotros vamos a hablar si nos pega o no nos pega esta cancelación del E3. Porque pues la verdad es que es algo que nos afectó a todos. Y vamos a ver si es de una manera realmente que nos haya afectado, ¿no? Y bueno, uno de los primeros temas que quiero hablarles es que el E3, a pesar de que se cancela, ya veíamos. Estábamos platicando ya en muchas discusiones, en muchos foros, que el E3 pues ya no era lo mismo, ¿no? Ya supimos de la salida de Sony, muchas compañías han filtrado sus nuevos juegos de manera anticipada. Muchas cosas que pues se han ido decayendo el E3 como lo que venía siendo el espectáculo masivo que era antes, ¿no? Y la verdad es que pues desde el año pasado que se salió Sony, pues ya no ha sido lo mismo, ¿no? El E3 del año pasado sí quedó como que medio escueto, le faltó algo por ahí. Y la verdad es que, pues, hace algo que nos... Que yo siento que ya no debería estar. Pero bueno, Master, ¿tú qué opinas? ¿Nos afecta como gamers al final de cuentas la cancelación del E3? ¿Opinas que ya debería de eliminarse de una vez estos E3? ¿O deberían de continuar después de esta contingencia que estamos pasando en estos momentos? Pues yo pienso que pues sí han decaído bastante los E3, ya no es lo mismo los E3 de antes como los de ahora, ya no es la misma, pues de cierta manera, calidad de los E3 anteriores a los actuales, ya que han bajado pues mucho, no han sacado ya como antes que pues muchos lanzamientos, de una lanzaban diciendo pues para Xbox tantos, para consola tantos, bueno, para PC, perdón, un buen de lanzamientos. Ahora ya sacan muy pocos. Ahorita el único lanzamiento, pues entre comillas, importante que sacaron fue lo de la nueva consola de Xbox, la Series. Ajá. La X, ¿sabes? Ajá. Fue el único lanzamiento que yo vi bueno en este E3 y uno que otro juego por ahí. Pero pues ya, como digo, no es lo mismo que las anteriores, que sacaban pues ya juegos mucho mejor. Pero pues también supongo que es por los creadores, que pues no han tenido como que muchos juegos nuevos que han creado. Sí, la verdad que acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Las desarrolladoras de videojuegos se ven afectadas porque siempre, ya como usuarios, y sí nos hemos vuelto exigentes, no de manera directa, pero sí por la tecnología, ¿no? Por las tecnologías que usan estas consolas. Cuando apenas se están adaptando a una consola y empiezan a sacar juegos realmente buenos para esta consola, ¡pum!, les avientan una nueva generación de consolas y tienen que dar el salto, ¿no? Ahorita lo que se ve y están presumiendo ambas consolas, tanto la de PlayStation como la de Xbox, es el Ray Tracing, que es una nueva tecnología que se va a adaptar a los videojuegos. Y si con problemas estaban sacando juegos con gráficos decentes en la Xbox One y en la PlayStation 4, pues imagínate sacar juegos con Ray Tracing, que la verdad no les va a afectar mucho a los desarrolladores de videojuegos, ya les están haciendo una pequeña chambita por ahí, pero pues sí tienen que meterle el motor gráfico para que pueda reproducirse, ¿no? Entonces,
siento que también las desarrolladoras de videojuegos sí les afecta estar sacando juegos que la verdad sí exigimos más y más y más, y hemos visto que los juegos se han venido de más a menos, ¿no? Ya no son aquellos lanzamientos que vimos en el 2000, a inicios del 2000, con el PlayStation, con el PlayStation 2, que salían un montón de juegos. Y ahorita, pues, si nos sacan 10 juegos AAA, y me refiero a juegos AAA de grandes compañías, son 10 juegos al año, son muchos, ¿eh? Son bastantes. Y la verdad es que, por ejemplo, aquí voy a dar un ejemplo, espero no muy burdo, pero por ejemplo, el siento que fue muy apresurado el lanzamiento de Resident Evil 3, el remake. Viendo el hype que causó el 2, que la verdad fue un juego fantástico, genial, fue una de las mejores maravillas que hemos probado en los últimos años. Y la verdad es que el 3 se quedó muy, como que no le faltó el sazón que tenía el 2. Pero bueno, en esta cuestión, otro punto que le pega al E3 en la parte de la cancelación, que no nos vaya a afectar directamente, pues es que fue la salida de Sony, ¿no? A pesar de que Sony siempre atribuía y nos dio buenos eventos, la verdad hay que reconocerlo, en el E3 le dio varios golpes y ganchos y uppercuts a Xbox en varios lanzamientos. Desde que lanzó el Xbox One, fue uno de ellos, fue genial. Cuando Xbox decía, vamos a permitir el prestar juegos, vas a tener que conectarte en línea siempre si quieres jugar, si no pagas tu membresía no vas a poder jugar y muchas cosas, si no tienes el Kinect en tu consola no la vas a poder jugar y cosas así. Y llegó PlayStation y los aturdió bien sabroso con un uppercut que era fantástico. Decíamos, ay, se lanzó su conferencia a Xbox y Sony le respondió con esta manera y Xbox tuvo que dar su brazo a torcer. Y eso la verdad que hay que agradecérselo a Sony, porque si no, nos hubiera sometido Xbox a su manera de sus políticas y nos hubiera dolido, ¿no? Y ya estamos hablando de tiempo atrás, pero eso que hizo PlayStation, como que no solo fuimos malagradecidos con él, voy a decirlo de esta manera, porque pues nos dio esa pauta de que Microsoft fuera un poquito más libre en los videojuegos con nosotros, ¿no? Y bueno, en ese punto, Sony ya anunciando su partida, pues sí sentí el E3 del año pasado muy vacío, muy escueto, y siento que le faltó por ahí algún saborcito que le diera el gancho al hígado. Y como bien dices, hubiera estado interesante, y te voy a preguntar ahorita, que este E3 se hubiera anunciado y se hubiera probado de manera física la nueva Xbox X Series. Y no fue así, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Esto también crees que haya afectado en este 3? ¿Lo hubieran sacado o no lo hubiera sacado? Porque nomás estamos especulando también. Entonces, ¿qué opinas? ¿Si hubiera estado ahí la consola o no hubiera estado? Pues yo digo que hubiera estado muy bien que hubieran probado, pues ahí mismo en la 3 la consola, porque podríamos ver ya cómo quedaron, por así decir, finalizados los gráficos, cómo se van a ver. Y pues a cómo va a correr la consola, ¿no? Uh-huh. Los gráficos y los juegos también. Pues sí que nos dieron como una prueba cómo se va a ver y todo eso de la nueva consola. Pero pues yo creo que hubiera estado bien eso, pero... Bien, sí, yo también estoy de acuerdo, porque no es lo mismo ver una conferencia donde están en su escenario y nos muestran la consola y vemos el refrigerador, el frigobar que estamos ahí, que de hecho hace semanita el nuevo diseño de la consola, que va a ser un refrigerador según por el sistema de ventilación. Y bueno, que verlo ahí, y porque nos han dado en años pasados downgrades, ¿no? Nos han presentado consolas y dicen, así va a correr esta consola, los gráficos se ven así, son juegos corridos desde una PC, no desde la consola final. Y cuando ya tenemos la consola y cuando ya probamos el juego, resulta que hay un downgrade bien feo y hay bastantes juegos que podemos mencionar que han salido de ese hornito de trampas. Y entonces, pues lo interesante hubiera sido que estuviéramos los stands, los escaparates, para llegar los periodistas de videojuegos, probaran los juegos y ya nos dieran el análisis de esta consola y qué tan buena vendría, para ver si la podríamos comprar de primera mano o no, ¿no? Y ahora sí nos tenemos que esperar hasta que salga a finales de año, comprarla y ver qué nos depara el destino con el potencial o el poder en bruto que tienen esas consolas, ¿no? Entonces sí nos quedamos con ese... con esa duda, con esa, ¿qué hubiera pasado si, sí, no? Y ahora, pues, tenemos otra pequeña oportunidad. Se vislumbra ahí en el horizonte, que es el Gamescom, allá en Alemania. Esperemos que este no se cancele, esperemos.
que es un país también muy golpeado por esta situación. Y la verdad es que ojalá y si no la presenten y la podamos ver más análisis, más profundidad, para tomar una decisión si es nuevo o saltar a la nueva generación, como la Master, que ya se le queman las manos por comprar la consola y tenerla entre sus manos. Y la verdad es que se ha hypeado, la verdad es que la consola se ha hypeado mucho, pero también hay que tener una pausa y ver cómo son los juegos que nos van a lanzar. Que sí tenemos dos o tres juegos buenos, ya los hemos mencionado, ya hablamos de eso, de hecho en un rincón, pero no es lo mismo hablar de los juegos que van a lanzar a cómo se van a ver y cómo los vas a jugar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora vámonos al apartado ya para más o menos concluir esto. ¿Qué opinas de Sony? ¿Sientes que sí le afecta, sí le haya afectado la salida de Sony al E3? ¿O de plano da igual si se hubiera salido o no? Pues yo digo que sí bajaron un poquito desde la salida de Sony, bajaron un poquito su calidad desde ahí. Pero pues de todas maneras, pues no se pueden quedar así como que pues salió y ya no vamos a hacer E3 o algo así, ¿no? O sea, como que intentaron hacer su E3, pero pues como digo, ya no es lo mismo. Ya que sí bajaron bastante la calidad desde la salida de Sony. Sí, yo opino completamente lo mismo, así como que ya no se siente igual. Y la verdad es que aunque Sony haga sus live event, pues no va a ser lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar ahí en presencia, es como ahorita todos, ¿no? Haciendo videollamadas y conferencias en línea, no es lo mismo que estar platicando. O sea, sí se siente como que un huequito por ahí, se siente como que falta el acercamiento y más con los videojuegos y las consolas. Pero bueno, por último, ya para cerrar este rincón del gamer, vamos a hacerlo pequeñito. ¿Qué opinas, ya para concluir? ¿Vale la pena continuar con el E3 o ya sientes que ya está por demás este evento anual de videojuegos? Pues yo digo que por un lado sí ya deberían de quitarlo o hacer algún tipo de... Pues sí, como un E3, pero pues ya muy... Ya no un evento tan masivo, tan grande, por así decir, ya una mínima conferencia, por así decir, porque pues ya básicamente ya no están sacando mucho contenido. Yo digo que hay que renovarse o morir. Por ahí también no recuerdo en qué lugar vi esto, este comentario, y estoy completamente de acuerdo que ya E3 tiene que renovar o morirse. Tiene que sacar nuevas cosas espectaculares como lo hizo Sony. Acuérdense que el año pasado Sony salieron de un foro, se metieron a otro que estaba ambientado al estilo japonés en la época medieval, y fue cuando nos anunciaron el juego de ya se me olvidó el nombre, Tsushima, algo así se llama el título, que la verdad todavía no ha salido el maldito juego, y y estuvo bien la ambientación, me gustó que atrapen a la prensa en esa situación. Y eventos como cuando surgió Nintendo en aquella época, cuando hacían sus eventos aquí en América y hacían sus stands y muy bonitos sus logos y todo, siento que ya le falta eso al E3, ¿no? Como que ya nomás llegan, pues ahí están las consolas, ahí están los juegos, pruébenlos y ya tan, ¿no? Como que sí le falta renovarse o morir. Y más ahorita con la tecnología, a lo mejor adaptarse a la tecnología, meter, no sé, juegos de celulares, ahí tecnología, como pasa a principios del año, que hay un evento igual masivo, grandísimo, donde salen las tecnologías, ahorita se me fue el nombre, en el mes de enero. Y ojalá el E3 pueda resurgir, porque la verdad es que, siendo honesto y sincero con ustedes, en humilde opinión mía de mí, porque es mía y de nadie más, es de que el E3, la verdad, se canceló. Y sinceramente no esperaría, como dice por ahí el de Malcolm, que dice el hermano menor, a ver si te acuerdas del nombre, dice, no, no espero nada de ustedes, y al final terminan decepcionándome, ¿no? Creo que es Dewey, el que dice, igual el E3, o sea, el año pasado no esperaba nada de él, y me terminó decepcionando, y conste nada más para concluir, que se anexó Nintendo a ellos para darles un potencial, y aún así no levantó. A lo mejor para los fans de Nintendo lo sintieron bonito, pero porque ya tenía mucho tiempo que Nintendo tampoco no se presentaba en estos eventos, pero la verdad es que en el E3, Nintendo para mí se vio chato, o sea, es mi opinión, pero bueno, es el las expectativas que nos deja el E3. Pues ni hablar. ¿Algo más para que quieras agregar en esto del E3, en la cancelación? Y si es que esperas un E3
a lo mejor, y digo, es un año, digo, perdón que me extienda un poquito más, pero es un año para reflexionar y, como digo, renovarse, y quizás en el 2021 saquen un E3 mejorado, renovado y con nuevas ideas, ¿no? ¿Tú qué opinas en esta parte? Pues ahorita yo creo que van a tener todos los videojuegos y compañías, aparte de los videojuegos, una caída por esta situación que estamos pasando, ¿no? Pero pues, como dices, pues ahorita van a reflexionar, por así decir, para decir, no, pues a lo mejor necesita una mejora L3 y cosas así. Y pues esperemos que en el 2021 pues nos presenten un E3 ya mejorado. Así es, opino lo mismo. Pues sale, pues vamos a despedirnos, ¿te parece? Pues sale, vamos a despedirnos, mi querida Master, despídete de todos tus Gamer Leavers. Más bien van a ser Master Leavers. Bueno, pues mi nombre es Master Queen o Marlen Blog, y pues nos vemos en un próximo video. Vean sus videos, que la verdad se están volviendo muy muy buenos en 4K. Se ven de rechupete, ya tiene mucho contenido y se le agradece. Pues sale, pues yo me despido, soy Draco, nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo Rincón del Gamer. Bye bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer Mex. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Blog y hasta la próxima.